Bien, vamos a continuación a entonar las notas de nuestro himno nacional. Gracias, pueden sentarse. Honorables diputados y diputadas, invitados especiales, damas y caballeros, amigos y compañeros que laboran en este primer órgano de Estado, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos y agradecerles que nos estén acompañando a este acto de difusión del programa permanente de reciclaje denominada Asamblea Ecológica. Vamos a continuación a escuchar palabras de apertura a cargo de la diputada Lourdes Palacios, secretaria de Junta Directiva. Señor presidente de la Asamblea Legislativa, licenciado Sigfrido Reyes, compañeros miembros de la Junta Directiva, vicepresidente Alberto Romero, señores diputados y señoras diputadas de la Asamblea Legislativa, señores representantes de instituciones de gobierno, distinguidos señores representantes de las unidades ambientales de las alcaldías del Departamento de San Salvador, señores representantes de las diferentes universidades, organizaciones sociales que nos acompañan, señoras y señores. Este día vamos a hacer un acto simbólico de entrega de cartuchos vacíos que la Asamblea Legislativa utiliza en su diario quehacer. Sin embargo, nosotros creemos que este sencillo acto, pero grande en historia,
es parte de las actividades que la Junta Directiva, a través de su Comité de Gestión Ambiental, que está conformado por el diputado Romero, el diputado César García, que creo que no ha llegado todavía, ¿verdad?, y su servidora, conformamos los tres desde Junta Directiva este Comité de Gestión Ambiental, que la Junta Directiva ha tenido a bien organizar con el objetivo de que se le pueda dar continuidad a toda una política institucional en el tema ambiental. Lo que actualmente estamos haciendo, y digo este acto sencillo pero grande, en la entrega de estos toners, de los cartuchos de toner vacío, nos ha llevado también a reflexionar en Junta Directiva que no es solamente una única actividad que podemos hacer. Ya se ha iniciado también la reducción en el uso de papel y ahora en febrero, con la coordinación con la unidad de sistemas, ya la ingeniera Jacqueline de Cortés nos daba un reporte el 18 de febrero, por ejemplo, del impacto que está teniendo el ahorro obtenido en la Asamblea Legislativa mediante la implementación, en el caso del portal legislativo y del uso de la tecnología para que podamos reducir el uso de papel. Ya para ahora en febrero se nos reportaba, por ejemplo, un ahorro mensual promedio, viéndolo en monetario, de $1,926, que implica el que se reduce el papel y a lo mejor la cantidad monetaria puede decirse, bueno, quizás no es tanto el significado, sino lo que eso impacta en el medio ambiente, en que prácticamente estamos con la meta de reducir al 50% el uso de papel, en tanto que se va a programar los multifuncionales para que impriman a doble cara. Esa es también como otra de las acciones que estamos haciendo. Y el que se ha iniciado también un convenio con la Universidad Técnica Latinoamericana para separar los residuos sólidos en la Asamblea Legislativa, que es otra de las metas también que como Junta Directiva nos hemos propuesto, ya va a iniciar esta separación de residuos sólidos. Estamos en el objetivo pues, de que se pueda fomentar también el que microempresas accedan a este tipo de actividad y la Asamblea Legislativa va a procurar el que eso así sea en el corto plazo. Tenemos otras proyecciones quizás más grandes. Una de ellas es el reducir el uso de la energía. Y esto no es así como antojadizo. El uso de la energía y lo que actualmente significa para el planeta, lo que impacta en nuestros recursos naturales, el que se pueda tener un programa también de ahorro de energía en la Asamblea Legislativa, no solamente por la compra de equipo que puede ser ahorrador de energía, pero también las medidas que ya cotidianamente podamos tener en el uso de la misma y en el cambio del sistema de iluminación en la Asamblea Legislativa, pasar de los focos incandescentes a focos ahorradores, implicará no solo el ahorro en monetario, sino sobre todo el impacto que tienen nuestros recursos naturales y en lo que le estamos dejando a nuestras futuras generaciones. La Junta Directiva tiene el compromiso ahora de que este tipo de medidas se puedan dimensionar mucho más. Ya hay algunas que van avanzando. Hay algunas unidades que ya están haciendo el ahorro de papel, por ejemplo. Pero lo que queremos es dimensionar esto a nivel institucional y qué bueno, y hemos también soñado de que a lo mejor en todo el centro de gobierno podamos tener este mismo tipo de práctica, de tal manera que ahora la Asamblea Legislativa, primer órgano del Estado, da esta muestra con esta entrega de cartuchos vacíos de toner que junto con Lexmar hemos acordado en tener este programa permanente de reciclaje y de reutilización de estos cartuchos, pero esto que ahora es una acción puntual y específica trasciende hacia otras actividades también que en la Asamblea Legislativa se están haciendo. Y hay por lo menos otro par de compromisos que desde Junta Directiva tenemos que asumir. Uno es que en la misma Asamblea debemos de crear la unidad ambiental. Nosotros somos el Comité de Gestión Ambiental de la Junta Directiva, pero institucionalmente también tiene que crearse una unidad ambiental, de tal manera que esto le dé forma a todo lo que se considera el Sistema Nacional de Medio Ambiente, que es el SINAMA, y por otro lado, como una segunda también proyección que tenemos, y que ojalá esto depende de lo que en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático definamos, para que se apruebe una ley de gestión integral de residuos sólidos. El país no cuenta por hoy
con una ley de esta naturaleza, si bien es cierto, existe un manual que desde la ley de